Hoy en la Guía PM te demostraremos que los lugares más rifados son los que se renuevan, pero mantienen su esencia. Pues como tu prima, ¿no? La que se casó con el brother bien millonetas que se sigue sacando la comida de la muela, ¿no? La taberna de la mula necia tiene unos platillos. Para empezar, tienes que rifarte unas carnitas. Digamos que con sus 80 años de experiencia, ya las dominan más que Ronaldinho en sus buenos tiempos. Y para bajarte sus deliciosos tacos de michote, porque obvio te los vas a echar, te puedes rifar un mezcalito artesanal. Lo encuentras en la calle Manuel María Contreras, número 4, en la colonia San Rafael. Amantes del mezcal, manifiéstense, porque en esta Guía PM les voy a platicar de un lugar chidote. Se trata de Tlachiquero, un lugar donde el mezcal es el combustible para que la fiesta prenda machín. La especialidad de la casa es una cazuelita con trozos de naranja, limón, refresco de toronja, sal de gusano y, obvio, mezcal. Un combito súper ganador. Ahora, que si traes la cruz de tus fiestas anteriores, la mejor manera para conectarla es un jugo de tomate con mezcal. El lugar es pequeño pero muy cómodo, así que te recomendamos llegar con tiempo porque se llena. Lo encuentras en Colima 5A, en la Colonia Roma de nuestra apestosa pero hermosa Ciudad de México. La Colonia Juárez de la Ciudad de México siempre ha tenido una joya que se va compartiendo de boca en boca. Y en esta Guía PM te hablaremos del Bar Milán, el mejor lugar de la ciudad para echar fiesta y mojitos. Y para poder comprarte unos necesitas un milagrito. Y no, no me refiero a que se te quite lo incasable, sino que así le llaman a los boletitos para pagar. El ambiente es alternativo, pero en general súper amigable con toda la banda. Ahora, que si quieres dejarte ir, yo que tú me daba 2 martinis y 10 manhattans. Neta, este lugar más que un bar es toda una experiencia. Lo encuentras en Milán 18, en la Colonia Juárez. Esto fue la Guía PM.